El día después de Enela 2018 fue jornada de balances. Luego de la masiva asistencia de público a la actividad organizada por Corp Araucanía, los gremios regionales y nacionales analizaron los anuncios del presidente Sebastián Piñera, quien entregó detalles del plan Impulsa Araucanía, que al 2026 pretende invertir 8 mil millones de dólares en la reconversión agrícola, fomento de turismo y uso de energías renovables en la región. Si bien reconocen pueden existir avances en materia de productividad, los representantes de la Araucanía emplazaron al gobierno a definir los incentivos para comenzar a ejecutar el cambio que propuso Sebastián Piñera. Pero cualquier tipo de reconversión a la fruticultura es algo que requiere un gasto extra, y para eso necesitamos que se definan rápido cuáles van a ser las políticas de beneficios tributarios y de créditos blandos. Creemos que la actividad forestal es una actividad donde esta región tiene importantes ventajas. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa asegura que la propuesta del jefe de Estado no debe dejar de lado las industrias locales que han sido afectadas por hechos de violencia, más aún cuando son ellas las que más potencial tienen en la región. Porque hay industrias que están muy presentes en la región que no pueden ser ignoradas, ¿no es cierto?, en los ejes de este plan, como la industria forestal, como la agricultura tradicional. Siguen siendo actividades muy relevantes, siguen habiendo muchos emprendedores que están en esa industria y además son los emprendedores que han sido más afectados por el conflicto. Así que esas industrias que hoy día están en la Araucanía y que son relevantes tienen que estar en el centro de ese plan. Los gremios productivos del país valoraron la implementación de la nueva fuerza de tarea policial a cargo de prevenir hechos de violencia en la región. Aseguran que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, que posteriormente permitirá atraer inversión y mayor productividad a la zona. Si ellos estiman necesario y conveniente tener este tipo de infraestructura o este tipo de preparación en los policías, yo creo que es bienvenido. ¿No es cierto? Una fundación mínima que uno puede pedir en el fondo que haya paz en la Araucanía. Nadie puede emprender, nadie puede trabajar. Es difícil en el fondo trabajar cuando uno tiene temor en el fondo respecto de su familia. Aquí tenemos una actividad terrorista en la región que solo hoy día supimos que hubo una nueva quema de maquinaria forestal en la zona de Carahue. Entonces es un tema que no para, y para eso se debe hacer un control policial, sin lugar a dudas. Eso es una de las herramientas que el Estado tiene que utilizar. Definir incentivos para comenzar la reconversión agrícola, mantener las industrias tradicionales con alto potencial y garantizar la seguridad, tres grandes temas que para los gremios de la región y el país son claves para asegurar la correcta implementación no solo del plan Impulsa Araucanía, sino que para constantemente atraer inversión a nuestra zona.